de este país dominicano. Nosotros, como Comité de Cruz Roja de San Juan, estamos haciendo formal entrega de una comunicación al senador Félix Bautista para ponerle en conocimiento algunas de las cosas que se están cometiendo en la sede central por la doctora Ligia Lerude Ramírez, el arquitecto Gustavo Lara y el licenciado Andrés Terrero, que han querido sucumbir esa institución de servicio en esta comunidad. Así es que... ¿Y la Cruz Roja no está funcionando? No está funcionando. Tienen, las ambulancias están prácticamente podridas, están con los cuatro, los ocho neumáticos en el suelo, le está dando agua, sol y sereno, y están en un estado completamente. Y los equipos que tenemos instalados, que están ahí en el furgón, se están deteriorando para el futuro laboratorio que se iba a hacer. Le prometo a ustedes que vienen en comisión de que el ingeniero recibirá esta información lo más rápido posible. Y queremos que la Cruz Roja, en la dirección de Dini Capellán, esté funcionando como funcionaba anteriormente. Y que la política esté fuera de esa institución. Bien. Hoy se conmemora el 85 aniversario de la fundación de la Cruz Roja acá. Dentro de esos 85 aniversarios hemos tenido 12 años de retroceso, retaliación política y arbitrariedades por las autoridades. La doctora Ligia Lerude Ramírez, el arquitecto Gustavo Lara y el licenciado Andrés Terrero. Entonces, en el caso de San Juan, mientras tenemos una crisis de ambulancia que se están perdiendo vidas por falta de ambulancia, tenemos dos unidades de ambulancia que se están deteriorando, dándole agua, sol y sereno y sin ningún tipo de servicio y de utilidad. Tenemos los equipos de un laboratorio que se iba a instalar aquí con la intención de un banco de sangre y también se están deteriorando. Hacen 18 meses que esos equipos están completamente destruidos. Las gomas que le pusimos con los recursos de aquí local ya se han podrido donde están y los equipos del laboratorio están prácticamente destruidos. Porque están abandonados en un furgón donde nos imaginamos que el trato se está dando indebido. Entonces, recientemente, la estadística que tenemos, van 3 fallecidos aquí por falta de ambulancia. En cambio, esas ambulancias que estaban dando servicio están abandonadas a la suerte, dándole agua, sol y sereno. Y queremos hacerle de conocimiento al señor gobernador de las inquietudes de nosotros para que en su momento oportuno pueda tramitarlo o ayudarlo a resolver el problema
que con la retaliación que tiene Ligia Lerú y el arquitecto Gustavo Lara contra la provincia de San Juan, se tomen alguna medida en el 85 aniversario que se conmemora hoy. Te recibo porque es una solicitud de que se le apoye a esta institución local. Gracias por darnos la oportunidad. Estamos aprovechando hoy el 85 aniversario de la Fundación de la Cruz Roja Dominicana para denunciar ante las autoridades de San Juan de la Maguana, las nacionales y el mundo, las atrocidades que está cometiendo la gestión de Ligia Lerú de Ramírez y el arquitecto Gustavo Lara, amparada por el licenciado Andrés Terrero y el ex general o general Darbel Polanco. En el caso de San Juan de la Maguana, que es uno de los que más nos ocupa, es lamentable que cuando esta provincia tiene necesidad de crisis de ambulancia, hayan dos unidades de ambulancia deteriorándose con más de 18 meses parada, sin la goma, dándole agua, sol y sereno, y la arbitrariedad y la retaliación de Ligia Lerú con su equipo se hace de la vista gorda. Los equipos que íbamos a instalar hace 3 años para un laboratorio se están deteriorando. Hay compromiso que asumimos para hacer el operativo de Semana Santa del 2010 para comprarle los neumáticos a las ambulancias y se niegan rotundamente a cubrirlo, porque la intención de ellos es terminar de deteriorar todo lo que es Cruz Roja en el municipio de San Juan de la Maguana. Por eso estamos haciendo una solicitud a todas las autoridades nacionales, incluso hemos notificado a la Federación Internacional para que se tome carta en el asunto y se evite que siga la retaliación de Ligia Lerú, que a partir de hoy quedan ilegítimamente al frente de la institución, porque han hecho una maniobra fraudulenta para perpetuarse ahí por más de 12 años. Ella es la presidenta. Ella es la presidenta y debería ser la presidenta hasta el día de hoy, porque han renovado los estatutos de una forma fraudulenta para quedarse ahí. La Cruz Roja solamente permite 2 periodos de 4 años cada uno y ellos tienen 12 y aspiran a tener por tiempo indefinido a partir de ahora. Es importante que el gobierno dominicano entienda eso y asuma esto, porque esta lucha no se va a parar a nivel nacional. En este 85 aniversario, Jesús te viene a ser que nos ha tomado con una medida retaliatoria de las actuales autoridades en Santo Domingo, una retaliación política y a los enfermos. Hay 2 unidades de ambulancia ahí que tienen 18 meses sin ser usada, deteriorándose, dándole agua, sol y sereno, y unos equipos para un laboratorio también están cerrados, porque las autoridades han estado empecinadas en hacer desaparecer lo que es la Cruz Roja en este municipio. Y un hombre de servicio y que conoce los servicios que nosotros siempre hemos dado, porque desde que era gobernador siempre hemos sido parte del equipo que ayuda a él, para que él nos ayude. Para que usted no la reciba.
Vamos.